Continuamos con más información, si le parece. Ahora esa información se traduce en una videollamada. Nos vamos hasta Escobar porque vamos a hablar con Pablo Sangiuliano. Él es el presidente de la Cámara de Comercio e Industria del Distrito de Escobar. Ya está del otro lado y le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, Pablo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Muchas gracias por el llamado. No, por favor, los agradecidos somos nosotros porque nosotros estamos siguiendo, ¿no?, este derrotero que tienen los comercios, los comerciantes, las pymes. Realmente una situación heredada de una situación sanitaria que se transformó en una crisis económica y muchos están sufriendo. Escobar, ¿cómo lo está viviendo a esto? Y acá tenemos el comienzo también de la segunda ola que se ha llegado desde hace ya un mes, con las medidas que han tomado el gobierno nacional y acatando también con las medidas municipales. Tenemos el sector más complicado, que es el gastronómico, con varias reuniones acá en la Cámara de Comercio con ellos para ver de qué manera podemos ayudar y podemos ver de atender este sector, que es uno de los más golpeados con estas medidas de cierres y con los horarios que nos han impuesto. Entendemos que también el riesgo sanitario en Escobar, como nos ha informado ya la gente sanitaria y salud, y como también el intendente lo ha hecho a saber al principio de esta segunda ola, que ya estamos en un colapso, ya al 100% de las camas, así que estamos haciendo lo mayor posible como para que el riesgo de contagio en la calle sea el menor y en los comercios lo mismo, tomando los protocolos y con muchas charlas con la gente de las secretarías de distintos sectores para poder ayudar desde donde nosotros podamos estar. Pablo, nosotros hemos hablado con distintas cámaras de comercio de la región toda. Y en ese sentido lo que se saca en común es que en el 2020 fueron castigados duramente los comercios, las pymes, eso se entiende. Pero digo, en principio del 2021 hubo como un repunte y luego caer de golpe en esto otra vez. ¿Eso es algo que a muchos los ha dejado fuera de combate? Y hay muchos rubros que han cerrado, sí, muchos comercios que han cerrado que no han podido soportar el 2020. Tuvimos un año que hubo muchos locales cerrados, muchos que no han podido soportar estar cerrados tanto tiempo. Por eso hago hincapié que en esta nueva cierre o nuevos medidas que están tomando el gobierno, estamos tratando de defender, si bien también con una nueva pauta del distrito, que fue por el mes de mayo y abril, de no cobrar tasas a los sectores de actividades más afectados en esta pandemia, que por lo bien, si bien es una ayuda y no es algo no menor, pero sí, la verdad que estamos muy complicados otra vez de vuelta pasando 2021 con esta nueva pandemia y esta segunda ola, que estamos bastante complicados. Pablo, decías recién que el sector más golpeado, si bien todos están golpeados, es el gastronómico, ¿no? Y ahora te tengo que hacer una pregunta de rigor. En algunos casos los gastronómicos no querían cerrar, porque sabían que si cerraban en estos horarios y le limitaban los horarios, realmente era el tiro de gracia. Entonces digo, ¿hubo alguna especie de rebeldía, entre comillas, a no querer cerrar, a no querer tomar estas medidas allí en Escobar? Y cuando apenas salió las nuevas medidas, obviamente hubo varias reuniones entre los gastronómicos solos, en el cual tratamos de agruparlos y nos juntamos con ellos como para ver que entre todos podamos buscarle la vuelta para que ninguno tenga que bajar la cortina. Rebeldes tenemos todos y en todos lados, pero bueno, estamos tratando de no ser rebeldía acá, de hacer cumplir con los aforos, cumplir con los horarios, cumplir con los deliveries, cumplir con el takeaway, con los protocolos de bioseguridad que nos implica el municipio y que durante acá en estos días y las semanas y mediante las distintas redes sociales que tenemos en la cámara podemos aprovechar para difundir. A la verdad que cada uno, creo que cada sector y cada local está haciendo lo que puede dentro de los controles que si bien impone el distrito, que es lo que estamos necesitando para que no se desmadre el sistema sanitario. Ahora bien, tengamos en cuenta que el local que cierra, evidentemente que baja sus persianas, es muy difícil que las vuelva a abrir, y tenemos en cuenta que hay familias detrás de eso, ¿no?, que se quedan sin trabajo. ¿Esa situación llevó a algún tipo de reclamo también? ¿Hubo algunos cierres donde gente se quedó sin empleo? Teniendo en cuenta que, en este caso, la ley, ¿no?, se extendió, la prórroga por los despidos se
se prolongó en el tiempo, ¿no? Sí, se prolongó otra vez el tema de la doble indemnización, el cual hace que algunos lo piensen un poco más, pero creo que igual son medidas muy que parten para tratar de subsistir en este momento tan difícil. En Escobar tenemos la particularidad, siempre que lo charlamos, que digo que en estos, desde septiembre, octubre hasta marzo, han reabierto locales un montón, ha habido mucho recambio, pero claro, obviamente, volviendo a la segunda ola, sí, el que no pudo subsistir tuvo que bajar la guardia. Pablo, muchísimas gracias por este testimonio y por darnos este pantallazo, y desde aquí le decimos como a todos, fuerza, a seguir adelante, a no bajar los brazos, no queda otra. Así que un fuerte abrazo y a cuidarte. Muchas gracias, saludos para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Desde Escobar, este panorama de, bueno, precisamente los comercios, los comerciantes que la están peleando en este tan duro momento.